Bueno, mucha gente me ha comentado que ha venido hasta acá, que esto es mucho más allá que cualquier religión, que se ha sentido un estado religioso, una parte muy importante espiritual, que es lo que creo que es la parte importante de Juan Félix, la fusión de lo artístico con lo espiritual. Desde la inmensidad de la montaña a la estrechez de las paredes del olvido, ¿quién merece un final así? ¿A quién pertenece lo que hacemos con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestras manos? ¿A quién pertenece lo que somos si nosotros mismos lo olvidamos? No hay que decir nada, eso era antes, ahora ya no, hay que dejarlo, bueno, hagan como les hagan.
El premio se fue en el 90. El 13 del mes de febrero del 90 recibimos el premio en Caracas. Totalmente que yo estaba en casa de un amigo que vino a mí. Y entonces yo recibí el premio y se lo pasé a él para que él lo guardara y que lo gastaran nosotros lo que se pusiera y se pusiera. Así fue que nos tuvimos mes y medio, tres Epifanías, un muchacho y yo. Un mes y medio. Cuando ya nos vinimos y no arreglamos nada, y chica no me arregló. Pero yo quedé con la idea. Después lo publiqué por la prensa, entonces se salía de cuenta y vino y arreglamos el asunto. Él más o menos me metió miles de cosas y arreglamos y quedamos en paz. No hubo nada, a nada. Soy testigo cuando se realizó el registro de la fundación aquí. Y Planchar era el presidente y fue el que llevó a Juan Félix Sánchez a recibir el premio. Pero que el dinero en verdad nunca llegó a manos de Juan Félix. Lamento que Planchar pues haya hecho eso, pues, que era supuestamente el presidente de la fundación y el amigo de confianza de Juan Félix Sánchez. Hay muchas mafias que se han aprovechado de la sensibilidad de Juan Félix Sánchez, como por citar algunos, el Grupo 5, Virginia Bentancur, Eduardo Planchar, Sofía Inver y fundaciones como Casa de la Cultura que no han retribuido nada en absoluto a Juan Félix Sánchez. Yo tengo aproximadamente 6 años por acá, Juan Félix Sánchez me ha dado la responsabilidad de estar aquí. Utilizados y en qué lugar terminarán nuestras vidas si ya no hay espacio para nosotros. Terreno para que hiciera una casita que me lo hiciera, se lo di, y junto a ese terreno tengo minas de que agregar y hacer una piececita como especie de museo para dejar mis coloticos allí, lo sucesivo, más nada. Ahora no es ni museo ni nada porque yo pienso dejar mis coloticos en una piececita. Si un país se olvida de sus hombres, ¿qué hombres construirán al país? ¿Cuántos más tendrán que acompañar a Juan Félix Sánchez en silencio?